Hola a todos, hoy te voy a enseñar cómo hacer gelatina muy fácil para Día de Muertos o Halloween, una receta fácil y rápido. En dos tazas y media de agua caliente vamos a preparar una gelatina sabor durazno. Esta gelatina contiene 120 gramos, mezclamos muy bien hasta disolver la gelatina por completo ahora voy a engrasar este molde con un poquito de aceite del que ocupamos para cocinar con la ayuda de una servilleta vamos a esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde vertemos la gelatina sabor durazno aquí y llevamos a refrigerar durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo mientras tanto en dos tazas y media de leche caliente vamos a preparar una gelatina sabor vainilla esta gelatina es para prepararse en leche y contiene 120 gramos. Mezclamos muy bien hasta disolverla por completo. Voy a poner colorante comestible en color morado vegetal comestible y mezclamos muy bien hasta tener una mezcla homogénea. No olvides dejar un dedito arriba al video, así me dejas saber que te gustan las recetas fáciles y deliciosas. Ya que la gelatina sabor durazno cuajó, vamos a desmoldarla del molde. Para seguidamente verter con mucho cuidado la gelatina sabor vainilla que hemos preparado. La gelatina sabor vainilla debe estar completamente a temperatura ambiente y llevamos a refrigerar durante 3 horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Pasado ese tiempo, desmoldamos. Como sugerencia, puedes sumergir tu molde por unos segundos en agua caliente. Esto facilitará que la gelatina se desmolde perfectamente. Y listo. Ya viste qué fácil y rápido es preparar esta gelatina para Halloween o Día de Muertos. Súper fácil y rápido con apenas tres ingredientes: una gelatina flotatina, refrescante y deliciosa. Mira nada más. Qué hermosa, yo espero que tú te animes a prepararla. Déjame escrito en los comentarios de qué ciudad o país ves mi video para enviarte un saludo especial. El saludo especial del día de hoy es para Sonia Rodríguez de Santos, Brasil. Me alegra que estés disfrutando de todas las recetas que compartimos en este hermoso canal. No olvides suscribirte al canal y seguirme en la página para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Hasta la próxima.